hasta pequeñas cafeterías, barras. Lo que buscamos es irle dando valor agregado y que los productores, a partir de algunos apoyos que se le pueden buscar y dárselo, es que los productores participen en toda la cadena. Y se ha logrado, no como quisiéramos, pero si un productor con el evento, en el evento de tasa o en otro evento pudiera identificar el café que es muy bueno de él, puede incursionar en el tostado, en el molido, y poder incluso, como dije, llegar hasta poner barras, cafeterías, ¿no? Por mi parte, México, si no mal recuerdo, tiene el café mejor valorado actualmente con una valoración por arriba de los 93, 94. Bueno, el café de nuestro amigo José Arguello sacó el primer lugar en el mundo en relación a los cafés de taza. Taza de la excelencia se realiza en muchos países, ¿verdad? Productores, y ciertamente este año que pasó fue el mejor café punteado, el que mejor puntaje sacó, 93.58, por si no mal recuerdo. Lo importante es que para nosotros lo de taza, sí, resaltar a los primeros lugares, pero sobre todo que haya más productores que se interesen en cuidar más el beneficiado húmedo, el procesado del café, para encontrarle el punto de equilibrio y buscar cafés especiales que se puedan promover en el mercado. Eso es sobre todo el fondo que busca Taza, ¿verdad? Invitar a más productores a que cuiden su beneficiado, que mejoren sus variedades. Tuvimos un problema serio que fue el de la roya, pero buscar variedades de resistencia a la roya, pero sobre todo variedades que sean buenos en relación a la calidad, que tengan mayor puntaje en taza. Y existen muchas variedades para eso.